tardes a todos. Mi historia empieza en 1981. Yo tenía 6 años y sucede en un pueblo pequeñito de Tarragona. Era verano y tocaba empezar a nadar. En ese momento no habían esos cursillos maravillosos que tienen hoy en día los niños, que aprenden a nadar. Así que mi madre, una todoterreno, como todas las madres, hizo eso de, esto lo soluciono yo. ¿Y qué hizo? Me enseñó a nadar. ¿Sabéis cómo? Me lanzó a la piscina y me dijo, vuelve. ¿Qué os parece? Algo impensable hoy en día, ¿verdad? Una historia de supervivencia, pero realmente algo que enlaza y muchísimo con los valores de heroicidad y de sacrificio con los que crecí. Yo crecí en lo que llamo un modelo escalera, donde un paso te llevaba al siguiente peldaño y siempre hacia arriba, con una autoexigencia extrema. Pero además, algo que tuve que aprender y que tuve que reaprender. Porque realmente, en ese momento, estuve muchísimo tiempo lidiando con lo que sería la culpa, la autoestima y la inseguridad. De hecho, tuve que reaprender, como os decía, porque era un mundo lleno de convencionalismos y de clichés. Tuve que soltar muchísimo de la mochila para poder avanzar. Y para avanzar y vivir libremente, como mujer primero, como hija, como madre, como compañera o como pareja y también como profesional. Y eso es algo que me ha enseñado muchísimo. Pero, ¿y vosotras? ¿Os veis reconocidas en ese mundo? ¿Queréis dejar huella? Incluso aunque sea con muchísimos sacrificios, aceptar todos los retos, conseguir todas las metas, todos los objetivos. Sería la idea de lo que yo llamo el deber cumplido. Hacer lo que se espera de nosotras, siempre. Y además como algo automático, porque lo hemos hecho siempre. Las mujeres, en general. Y además lidiando todas las batallas y al frente de todas. Ah, y el batallón que te está observando, para que no te caigas. Porque necesitan a su líder heroína. Cierto. Pero además, si me permitís, ese es un modelo que muchas veces nosotras mismas hemos retroalimentado. O más bien pensáis que os identificáis con otro modelo, en el que los sueños se pueden cumplir. Que podemos transformar lo que es ordinario en extraordinario. Que somos magas desde nuestra posición de líderes, que somos maestras, porque movilizamos conciencias, porque queremos hacer algo importante, importante para nosotras, cueste lo que cueste. Y porque los magos gestionan realidades, pero también ilusiones, porque nos transportan en un viaje muchísimo más allá. Porque los magos son así, porque los magos además escriben su historia en primera persona. Así que, ¿qué me decís? ¿Heroínas o magas? No me contestéis, podemos pensarlo un poquito. Yo os tengo que decir que durante mucho tiempo me he reconocido en el modelo heroico, pero he ido aprendiendo con el tiempo que las recompensas del modelo heroico no eran las mías, que había otras formas de hacer las cosas, quizás menos visibles, pero donde realmente se visibilizaba lo importante. ¿Y qué es liderar lo invisible? Liderar lo invisible es precisamente visibilizar el verdadero sentido de las cosas, pero eso es algo que yo he tenido que aprender con los años, hacer magia. Y a conectarme con lo que me interesa. Y lo que interesa realmente para mí es que las cosas sucedan, pero de la forma que yo las visualizo. Aunque, como os decía antes, para poderlo hacer, he tenido que darme permiso para experimentar y para aprender. Y para hacerlo, liberarme de todas esas cosas aprendidas que no me servían y que me impedían realmente tirar para adelante. Os quería contar 5 aprendizajes vitales para mí, que os quería compartir hoy con vosotras. El primero, le llamo The Power of Meaning, el poder del sentido. ¿De qué estoy hablando? Del porqué y del para qué de las cosas. Grandes e invisibles, que no se ven, pero son muy aliados en momentos de transformación y de evolución. Siempre lo son. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del propósito, de la cultura, de los valores, de los motivadores intrínsecos de las personas. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo los podemos ver? Escuchando, entendiendo a las personas. Porque muchas veces en esos invisibles están los aliados que nos van a permitir el cambio, la transformación, la movilización de las cosas. ¿Sí? Mirad, yo estoy trabajando en Towa, una empresa farmacéutica, como nos contaba Belén, y he tenido experiencias internacionales, pero nunca he tenido la suerte de trabajar en una compañía con una cultura tan distinta a la nuestra, tan radicalmente distinta. No sé si la conocéis, pero en la cultura japonesa las cosas no se dicen directamente, las cosas se interpretan. Así que podéis plantear un proyecto maravilloso para vosotras y os pueden decir que sí por educación, pero en realidad pueden pensar que es absolutamente inapropiado. No entender eso, igual que no entender el papel de la mujer, el rol de la mujer en la cultura japonesa,
es no poder avanzar. Y no estoy hablando de tirar la toalla. Estoy hablando de tocar aquellas palancas que van a permitir el cambio. ¿Y cuáles son? Hay una que es universal, no sé si lo sabéis, en todas las culturas. Es la coherencia. Es la coherencia y es hacer a las personas partícipes desde el primer momento. Si hacemos eso, las personas entienden que forman parte de algo muchísimo más importante. Pero si además de hacerlo, no lo hacemos una vez, sino lo hacemos de forma repetida y linkamos el mensaje interno con el externo, resulta que somos creíbles, tenemos credibilidad y las personas entienden en ese momento qué están haciendo y por qué lo están haciendo. El segundo aprendizaje le llamo Purpose Match. Se construye desde el territorio común, desde lo común. Seguro que habéis visto o suena muchísimas veces esas situaciones en la pareja que decimos, nos tenemos cariño, pero es que nuestros caminos ya se separaron en algún momento. No sabemos cómo ha sucedido, ¿verdad que suena esto? Eso pasa en las organizaciones también. Y eso, en momentos vitales, es un aliado de lo invisible. Convendréis conmigo que cada vez más, digamos que la parte personal y profesional se desdibuja más. La pandemia lo ha puesto realmente de manifiesto. Nunca antes habíamos sido tan virtuales, habíamos visto tantas casas y tantos niños. Nunca antes habíamos sentido la necesidad de la conciliación, de la flexibilidad, del teletrabajo, de cuidarnos como equipo, de humanizarnos y de dar un golpe de timón desde los comités de dirección para hablar de lo realmente importante, la cultura del bienestar. Eso es lo que realmente es importante, es la esencia y es lo que nos conecta como personas en general. De ese viaje estoy particularmente orgullosa, porque desde mis inicios en la gestión de las personas, en los que me dediqué básicamente a la prevención de riesgos desde un punto de vista más normativo y al que dediqué 13 años de mi vida, he podido liderar proyectos de la cultura del bienestar, pero no como nice to have, proyectos 100% alineados con el propósito de la compañía. Eso, desde ahí, se construye el sentido de pertenencia. Y es poderosísimo. Porque en esos puzzles perfectos lo que se produce es que se alinea el propósito de la compañía con el de las personas. Y entonces se produce la magia. Os aseguro que funciona. El tercer aprendizaje le llamo Simplify Complexity. Las organizaciones son complejas porque están formadas por personas que tienen interrelaciones complejas. Y eso es así. Sabéis que en las organizaciones tenemos los organigramas, pero los organigramas no reflejan la realidad. Los organigramas son los mapas, pero no son el territorio. Para poder realmente tomar decisiones acertadas, es imprescindible entender esa realidad. Si eso ya lo sabía, trabajar en una empresa japonesa aún me lo ha dejado más claro. El cuarto aprendizaje le llamo Thinking Forward. Liderar es provocar. Es llevar a las personas al siguiente nivel de aprendizaje. Dicen que el aprendizaje está en la línea de llevar a las personas a su máximo nivel de competencia. Liderar también es para valientes. Y liderar realmente es tomar decisiones. Tiene muchísimo que ver con eso. Seguro que muchas estamos de acuerdo. Y tomar decisiones a veces implica tropezar, pero para levantarte y para aprender. Y se tiene que liderar lo tangible y también lo intangible, como estábamos diciendo. Pero lo que sí necesitamos es construir desde ese territorio compartido y alinearnos estratégicamente. Aunque puede suceder a veces, y antes alguna compañera lo ha nombrado, que sentamos que el lugar donde estamos ya no es el nuestro. Que tenemos que tomar una decisión. Y ese tipo de decisiones implican también renunciar. Porque tomar una decisión implica renunciar a cosas, lidiar con la pérdida, con aquel supuesto maravilloso trabajo o supuesto maravilloso sitio. Incluso aunque las personas puedan estar en contra. Y significa eso, tomar decisiones y tirar para adelante, porque renunciamos a cosas, pero es verdad que también hay muchísimos aprendizajes por delante. Y el último aprendizaje le llamo Real Believers. Estoy hablando de pasión, de hacer las cosas desde el corazón, de hacerlas de verdad, de entender el negocio en todas sus dimensiones, porque solo así podemos aportar valor, de entender la gente, la operación, donde suceden las cosas. ¿Os imagináis a veces al llegar a casa, cuando seguro os ha pasado, que habéis comentado con un familiar vuestro algo que os ha pasado en un día? Y pone esa cara que yo digo de real believer, que solo lo ponen las personas que creen en ti al 100%, porque te quieren por lo que eres, no por lo que haces. Pues hay líderes así. Hay personas que movilizan de esa forma, que transmiten esa ilusión, que te hacen creer que puedes mover las cosas y que puedes hacerlo. Y que además crean relaciones sostenibles, de empoderamiento compartido. Y también hay organizaciones así. Hay organizaciones que yo digo que enamoran, que te atraen.
Las personas que hemos trabajado en ese tipo de organizaciones sentimos que tenemos un ADN compartido, que formamos parte de una tribu, de una serie de personas que lo que hacemos es vivir las cosas con valor, con pasión, con muchísima pasión, y que de hecho vivimos de esa forma. Mirar, como os decía al principio, yo trato cada día de convertir lo ordinario en extraordinario. Siempre voy a estar ese peldaño por encima, porque esa actitud moviliza a las personas, porque apela al líder invisible que hay en nosotros y porque saca lo mejor de nosotros. Las personas creen, pero sobre todo sienten. Es importante visibilizar la razón, el verdadero sentido de las cosas, porque ahí radica el poder de lo invisible y es lo que lo hace único. Así que nos toca tomar una gran decisión hoy. ¿Queremos seguir liderando en el modelo heroico o queremos dejar atrás todo aquello que nos detiene y empezar a brillar? Gracias.